¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un super haul con un montón de cositas que me han llegado últimamente a casa. Otras son pues, cosas que compré yo, sobre todo en la Mid-Season Sale, que ya sabéis que son unas rebajas, unos descuentos que hacen las tiendas a mitad de temporada. Y también os voy a enseñar otras cositas que me han regalado por mi cumple, que fue el mes pasado. Además de todo esto, como ya habréis visto en el título, este haul viene con un sorteo que estoy haciendo con mi saco, así que muy atentas porque al final del vídeo voy a decir cómo os podéis llevar un bolso como este y un collar. Voy a empezar enseñando las cosas que he comprado en Stradivarius, que ya sabéis que es una de mis tiendas favoritas y en todos los hauls que hago aparece algo de aquí. Lo primero es esta chaqueta vaquera, la típica de toda la vida, pero esta, la peculiaridad que tiene es que es oversize, es tipo boyfriend, así súper ancha, es bastante larguita y de hecho creo que voy a cambiarla por la XS, esta es la S y me la veo un poquito grande, así que es probable que me coja la más pequeñita. Tiene varios rotos y yo me he cogido la clarita, pero también la hay un pelín más oscura, que la verdad es que también era muy bonita. Cuesta 29,95. Ya sabéis que se llevan un montón los parches y cositas así para decorar la ropa. De hecho, ahora os voy a enseñar varias prendas con este tipo de decoración. Pero para esta chaqueta que os acabo de enseñar, pues me apetecía ponerle algo y en vez de comprar parches de los que se pegan con la plancha, pues me he cogido algo que se pudiera quitar y poner por si en un momento dado no me apetece llevarlos. Así que en Stradivarius también me compré estos pines, hay un montón diferentes, a mí me gustaron estos que, bueno, un huevo frito, una pizza, una rosquilla y cuestan 5,95. Como soy súper fan de las rayas marineras, me llevé este jersey. Es también muy básico, es finito, cosa que me gustó porque, bueno, pues para este tiempo que ya viene el calorcito, va muy bien. Y lo tenían también en un color coral, creo que era, sí. Y cuesta 12,95, no lo veo mal de precio, la verdad, y me parece un básico. Y aquí tenéis una de las prendas que como os he dicho, me he cogido con parches. Estos ya vienen pegados, no los he puesto yo. Y son unos vaqueritos con un montón de rotos, la verdad es que tienen bastante rotos, pero a mí me gustan, esto ya es cuestión de gustos. Y me parecieron, no sé, diferentes, divertidos, son un poquito anchos, no son los típicos pitillos, no van pegados ni arriba ni abajo tampoco. Pero la verdad es que creo que sientan bien y que, no sé, por salir de lo típico. Como os digo, yo los compré cuando tenían los descuentos, me costaron bastante baratitos, pero os voy a dejar los precios que tienen ahora mismo y este en concreto son 29,95. Esta faldita me vais a decir que es igual, sí, tiene casi los mismos parches, varía alguno, pero vamos que sí. Pero bueno, lo mismo, estaba muy bien de precio, se quedaba bastante baratita y me pareció chula. Así que nada, me la llevé también. Lo que sí os tengo que decir es que si más o menos tenéis la misma talla que yo, os digo que me cogí una S, que era la más pequeña, aquí no había XS, y me está un poquito grande de cintura. Supongo que con un cinturón se soluciona, pero bueno, sí que os digo que eso, que se queda un poquito arrugada por arriba. Y seguimos ahora con más parches y con más rayas, así todo junto en una misma prenda, pero es que de verdad es que las rayas no sé qué tienen, que a mí me encantan. Y sé que me vais a decir que esto ya lo veis un poquito invernal, es más gordito que el que os enseñaba antes, tampoco es súper súper grueso, no es un jersey de invierno que abriga un montón. Pero bueno, yo os lo enseño por si os gusta y le queréis echar un vistacillo en la tienda, pues aquí lo tenéis. Y por último de Stradivarius os enseño estas cuñas en color blanca, que la verdad no es una cuña que yo me hubiera comprado de normal, pero las quería porque para la boda, ya sabéis que me caso el mes que viene, y para el momento del baile y tal, pues me apetecía, no sé, por si los zapatos empiezan a hacerme un poquito de daño y tal, pues vi estas cuñitas en color blanco que me van bien con el vestido y me pareció buena idea usarlas para ese momento. Me han salido bastante baratitas, 19,95, están rebajadas ahora mismo y las tenéis también en color marrón, que eran muy bonitas. Y pasamos ahora a Bershka, que la verdad hay temporadas que ni fu ni fa, pero este verano me parece que tienen cosas preciosas que además son muy de mi estilo y no sé, me está gustando mucho. Os quería enseñar estos pantalones culotte, no sé si recordáis que en el haul anterior os enseñé uno de Zara en color mostaza
y me apetecía tener unos negros, pues porque va con muchísimas más cosas, es más básico. Me gustan un poquito más que los de Zara porque son más cortitos y creo que sientan un poco mejor. Cuestan 17,95 y los hay en un montón de colores. Este vestidito ha sido un regalo de Luis por mi cumple y la verdad es que me parece súper chulo porque, bueno, tiene un estilo así boho o boho, no sé cómo se dice, la verdad. Y bueno, pues eso, tiene la manguita larga con esta parte de encaje que la verdad, no sé, lo veo así diferente y muy mono. Como veis, la parte de arriba es transparente, pero no os preocupéis porque debajo lleva un forrito, el típico así como camisón, así que no se ve nada. Y cuesta 35,99. Y pasamos ahora a pull y lo primero que os voy a enseñar son estos pantalones tipo palazzo, así anchitos con la pata súper ancha. Y bueno, así con lunaritos en color negro. No sé qué os parecerán, ya sé que no es una cosa que gusta a todo el mundo, tanto por el estampado como por el tipo de pantalón que es, el palazzo. Pero a mí la verdad es que me gustaron bastante, creo que sentaban bien y además tenían a juego el top. Un top así de tirantes, es cortito, pero el pantalón no es bajo, es un poco altito, entonces tampoco se ve mucho la barriga. Y pues me parece guay la opción de ponerlo junto a tipo de conjunto, pero por separado también con otra blusita o el top con cualquier vaquero, lo que sea, también queda muy chulo. Ahora mismo las dos cosas están rebajadas y el top cuesta 9,99 y el pantalón 12,99. Esta chaqueta ya me la habéis visto por Instagram un montón porque la verdad es que le estoy dando muchísimo uso y es que, bueno, pues la vi también rebajada, así que al mismo precio, 12,99, me pareció que estaba bastante bien y como son tan básicas y tan versátiles, me compré la rosa, pero además me la compré también en negra porque negra solo tenía chaquetas tipo americana y a veces como que ese estilo no me va con determinada ropa y esta me parece, bueno, sé que va con prácticamente todo y queda genial. La tenéis también en color piedra y la verdad es que estoy pensando en comprármela, ya sé que es un poco excesivo tener tres chaquetas iguales, pero como las uso tanto, creo que me va a venir bien. Y os enseño ahora más regalitos, uno de ellos es este vestido así con un estilo un poquito hippie. Me encanta por eso mismo y por los colores, el degradado que tiene, el que sea así como roto por las mangas, me parece chulísimo. La verdad es que cuando lo ves en la percha parece un poco raro, pero probaoslo porque de verdad que sienta bien, queda chulo y no sé, es diferente y original. Otro regalito ha sido esta blusa que la verdad es que me tiene enamorada. No sé si se aprecia bien, pero es preciosísima. Tiene un montón de detalles, de telas diferentes y además tiene una cosa preciosa que es la espalda que la lleva abierta. Y ya sé qué vais a decir, ¿esto con qué sujetador me lo pongo? Porque además de ser abierta por atrás, por delante es transparente, pues sí. Yo todavía no la he estrenado, pero he pensado que podría ponérmela con el típico bandó o el sujetador este que suelen vender en Stradivarius que es de encajito, que por atrás queda muy mono. Pues creo que me la voy a poner con eso porque otra opción es ponértela con una básica debajo, pero a lo mejor pierde un poquito la gracia de, ¿no?, al llevar toda la espalda cubierta. Y para terminar con pull os enseño este bikini de crochet, que la verdad es que es un tejido que se lleva muchísimo esta temporada para bikinis y bañadores. Ya sé que no es del todo práctico porque, bueno, nunca he tenido uno, pero imagino que esto no se secará súper rápido y no será como un bikini de tela normal. Pero, no sé, me pareció chulísimo porque estoy un poco harta de los bikinis que siempre me parecen iguales, con el mismo tejido, con la misma forma. Así que, bueno, aunque tenga la cosa esa de que no se va a secar rápido, aún así me lo llevé. Esta vez hay poquitas cosas de Zara, solo una, pero muy muy chula. Esta camisa un poco así tipo crop, no es súper corta tampoco, pero tampoco es larga, como veis. Y me gustó un montón porque es como la típica camisa básica, pero eso, cortita, con las mangas anchas. La verdad es que me parece súper súper original. Queda chulísima con un short vaquero o con un vaquerito largo normal. Y creo que le voy a dar muchísimo uso. Me encantan las cosas en color blanco. Tengo millones de camisetas, camisas en este color, pero siempre creo que necesito alguna más. La verdad es que esto me lo tengo que mirar.
Y esta blusita del vestidor de la moda me pareció súper chula porque es básica, pero tiene un tejido súper bonito, como con un granulado que la hace un poquito más especial. Y además, al ser así una cosa sencilla, como os digo, básica, pues va con mil cosas, con mil combinaciones. No sé si conocéis la tienda Mulaya, yo creo que alguna vez os he hablado de ella. Y es una tienda, es china. Pero bueno, hay muchísimas, en Madrid hay un montón y cada vez hay más por el resto de España. Y la verdad es que tienen cosas muy, muy bonitas, no parece, no es como la típica tienda china, es una tienda que además está súper bien puesto todo, muy bonito. Y el otro día pasé por allí y la nueva colección es chulísima. Y una de las cosas que me gustaron mucho fue este top en blanco con este detallito aquí, así como un poco étnico. Además tiene unos flequitos aquí abajo. Y lo mejor de esta tienda es el precio, porque bueno, sí que hay cosas que a lo mejor se pasan un poco, pero normalmente tienen precios muy, muy bajos y que están bastante bien. Esta costaba 8,99. También de Mulaya me llevé este poncho que yo creo recordar que en Zara lo han tenido muy, muy parecido, si no prácticamente igual, pero más caro, eso sí. Este costaba 15,99 y me gustó un montón este tono celestito con la parte de abajo, con las borlitas en blanco, bueno, blanco roto. Pero además lo tenían en muchísimos colores, en verde, en marroncito, no sé, muchísimos. Eso sí, se le acaba de caer una borla y no es la primera que se me cae, así que a lo mejor en unos días no tiene borlitas. El otro día pasé por Mango Outlet porque estaba buscando un vestido y aquí a veces tienen cositas de fiesta muy bien de precio. Al final no me llevé ningún vestido, pero sí esta camiseta que me pareció chula por el mensajito este de Hello Friday. Y bueno, estaba muy bien de precio, 4,99. Y seguimos con más cosas, todavía queda algo. Como por ejemplo esta chaquetita así étnica, es una chaqueta, va abierta. Y me gusta un montón porque la forma, la parte de abajo es como asimétrica, lleva piquitos a los lados y también la manga va así como acampanada. Me gusta mucho este tipo de chaquetita porque es muy fina y justo para el tiempo que entra ahora, que a veces en manga corta tenemos frío, pero con una chaqueta, pues no sé, como las de cuero y tal, hace calor, pues este tipo de chaqueta es perfecta porque tiene un tejido muy finito. Es de Chollo Moda y la tenían también con estampados diferentes. Llevo años con ganas de un bañador y todavía no he tenido ninguno. Este es el primero que me compro y ahora no sé qué hacer, si quedármelo, si no. La verdad es que es bastante chulo, es de Women's Secret. Seguro que lo habéis visto porque creo que es de la colección de Blanca Suárez o algo así y seguro que ella ha salido con el puesto un montón. Pero bueno. Como veis es sencillito, pero la espalda es bastante chula, la lleva así con los tirantitos cruzados. Y como os digo, no sé si quedármelo porque yo creo que al no haber llevado nunca bañador me veo un poco rara, tanto con este como con cualquiera de los que me he probado. Pero la verdad es que me apetece tener un bañador por no sé, por ir diferente y porque sea una cosa distinta, ¿no? A lo que normalmente suelo llevar. Y ahora llega el momento de las zapatillas. Desde hace muchísimo tiempo tenía ganas de tener esta, la Nike Rose. Y la verdad es que es una zapatilla que se ve un montón, se lleva muchísimo ahora, las tiene muchísima gente. Pero a mí me encantan y además me están resultando muy cómodas desde que las tengo, no me las quito. Además creo que van con muchísimos looks diferentes. Y son un poco caras, eso también tengo que decirlo. A mí estas me las han regalado por mi cumple, pero cuestan 90 euros. Un truquito para las que tengáis un Nike Factory cerca es que si compráis algo en esta tienda, aunque sea algo muy barato, en el ticket va a venir un código y si lo metéis en su web, vais a rellenar una encuesta que es súper rapidita y os van a dar un 20% de descuento para gastar en cualquier producto de su tienda online. A Luis le encantan las zapatillas, así que cada vez que tiene oportunidad me regala unas. Y estas son del Nike Factory, como el que os comentaba antes. Y la verdad es que estaban genial de precio, a 25 euros. Así que, bueno, pues como había mi número, me las trajo a casa. Son el modelo Air Force One, que se lleva un montón en blanco, sobre todo en blanco entero, sin nada. Pero estas tienen el detallito en rosa o rojo. La verdad es que no sé, no lo distingo bien. Según la luz me parece una cosa u otra. Pero me parecen bastante guay.
Y ya para terminar os enseño las dos cositas de mi saco que os comentaba al principio y que una de vosotras se va a llevar. Y la primera es este bolsito en color negro que lo cogí porque me pareció súper versátil. Necesitaba uno en este tono y me apetecía que fuera algo que pudiese llevar tanto en un look de diario como en un look un poquito más festivo. Sí que los bolsitos de fiesta pues suelen ser más pequeñitos, con brillitos y tal, pero luego no les damos uso a diario. Así que este me pareció perfecto porque para un look de día le podemos poner pues el asa, ¿no?, y colgarlo así a modo de bandolera. Y si lo llevamos pues tipo bolso de mano con un vestidito o algo, pues va a quedar muchísimo más festivo. Y otra de las cositas que se va a llevar la ganadora es este collar de estilo hippie, que la verdad es que a mí me encanta y creo que queda genial ahora en verano, pues con cualquier vestidito, con una blusa o una camiseta básica, le da un toque perfecto. ¿Y qué hay que hacer para participar? Pues hay que seguir estos pasos. El primero es estar suscrito a mi canal de YouTube, podéis hacerlo desde este botón que os dejo aquí o el rojo que aparece un poquito más abajo. También hay que seguir la cuenta de Instagram de mi saco, que es @misacoshop. Y por último, seguir mi cuenta también de Instagram, @victoriadnc, porque ahí es donde voy a anunciar a la ganadora del sorteo. Vais a ver una foto donde aparece el bolso y el collar y ahí tendréis que dejar un comentario para que yo sepa que queréis participar. Podéis decir pues simplemente participo o también podéis nombrar amigas por si ellas quieren concursar también. Pero bueno, con que dejéis cualquier tipo de comentario yo ya sé que estáis participando. Como siempre voy a dejar toda la información aquí abajo en la cajita, tanto del haul como del sorteo, por si hay algo que no habéis entendido bien. Pero por supuestísimo, si tenéis cualquier duda podéis escribirme aquí o en las redes sociales. Así que nada, os animo a todas a participar y nos vemos la semana que viene, el domingo, como siempre, con un nuevo vídeo. ¡Un besote! But fate never followed my plans. I'm holding you back. So I want you to pack up and grow.